Pero, por ejemplo, acá algo que yo no había comentado en todo el rollo que yo también me aventé: eh, Cloud App Security. Y, la, y esta es una herramienta muy, muy, muy buena. ¿Qué hace? Hace muchas cosas Cloud App Security. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención y que tienen que todo que ver con este tema: Cloud App Security hace un análisis de todas las aplicaciones que tienen instalados los endpoints. Le hace una PC o, una, o un celular. Y cuando hacen ese análisis, en. Eh, ellos ya tienen cargado un catálogo también por parte de Microsoft donde dicen, mira, con base en el catálogo que tenemos en Microsoft, tú tienes todas estas herramientas y aquí de o aplicaciones y aquí están todas las aplicaciones que nosotros tenemos como confiables y así tienen una calificación para prácticamente todas las aplicaciones que podrías tener instaladas en tu ambiente. Y eh, te permite poner toda decisión. una serie de reglas 16.000 aplicaciones que ya están sí. integradas actualmente con Cloud App Security con más cada una tiene hasta 80 puntos de riesgo que te puede detectar. Y, y con eso, por ejemplo, este, tú puedes también configurar toda una serie de reglas, se los puede o no los puede tener el usuario, si las mm -hmm. tiene, las detecto, qué es lo que pasa. ¿Y cómo funciona esto? Te voy a dar el ejemplo de WinRAR. WinRAR se conoció, yo creo que por ahí de noviembre del 2019, una vulnerabilidad de WinRAR de la 5.0 para atrás. Entonces, Cloud App Security en su momento la tenía como una herramienta. La tenía como calificación media porque resulta que WinRAR de las 5.5 para atrás no se puede actualizar o no se actualiza de manera actual automática, no que no se puede actualizar. Entonces pasó de ser una aplicación semi confiable a una aplicación de alto riesgo y. Empezamos a recibir, por ejemplo, en ese momento, llamadas de clientes de que, oye, ¿sabes qué? Este, muy raro ya no le está funcionando a mis usuarios. Caos completo, ¿no? Y rápidamente se detectó, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Cloud App Security la está bloqueando porque tienes una regla así y así, así, ¿no? Y, y se convirtió en una aplicación de alto riesgo de un día para otro. Entonces, tú no tuviste que hacer nada ¿Mm? y en automático todos tus usuarios estaban protegidos. Y ese es un ejemplo supremamente sencillo.